En el marco del séptimo Festival de Cultura Urbana se llevó a cabo diferentes actividades, entre ellas batallas entre raperos y barberos, en el que demostraron su talento en el escenario cultural. Estos jóvenes tuvieron la oportunidad de destacarse frente a organizadores, jurados y familias barranqueñas. Bueno, estamos en el marco del séptimo Festival Nacional de Cultura Urbana. Ayer iniciamos con rueda de prensa, hoy tenemos competencias de All Style, de Breakdance, en uno versus uno. Tenemos también competencia de batalla de gallos, exhibiciones de rap, de parkour, también tenemos competencia de barberos, exhibiciones de graffiti, muchísimas cosas que vamos a encontrar hoy. Luego de una serie de actividades, se cumplieron con éxito la serie de programaciones que se tenían previstas para realizar este evento, que anual se vive y se disfruta en el Puerto Petrolero. Tenemos muchísimos participantes de Barranca, al igual que de Medellín, tenemos de Cali, Bogotá, tenemos de Piedecuesta, Girón, Venezuela, Cartagena. Definitivamente estamos muy felices y más tener esta gama de jurados internacionales, nuestro jurado de Las Vegas, nuestro jurado que viene de California, nuestro jurado de Bogotá, de Medellín. O sea, el hecho de reunir más de 23 invitados en todo ha sido espectacular. Un esfuerzo grande, pero seguimos haciendo crecer la cultura. A partir de las 2 de la tarde hasta las 9, que es el día como más movido porque vienen los grupos, pueden venir acá al Centro Comercial San Silvestre. Un evento exitoso, así lo califica una de las organizadoras, quien destaca que el aceptamiento por parte de los barranqueños ha sido positivo, tanto como espectadores y como participantes, resaltando que la Bella Hija del Sol se distingue por el talento 100% local.